El patriarca Bartolomé eh, tiene textos durísimos sobre cómo se está hoy manejando la economía, la ecología, perdón, de una forma que desnaturaliza su propia, su propia naturaleza, su propia condición. Llega a decir todos los crímenes contra la naturaleza son crímenes contra nosotros mismos y contra Dios. Cito textualmente al patriarca que los seres humanos destruyen la diversidad biológica en la creación divina que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales, etcétera, que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire, todos estos son pecados, ¿no? y hace un elogio a la mística de San Francisco de Asís, que cuidaba, dice, cada criatura, cada cosa pequeña, porque entendía que lo pequeño era muy importante en la creación. En este sentido, el Papa arranca de una manera muy poética la encíclica cuando dice que no solamente es nuestra madre, la, la madre la, nuestra hermana, la hermana tierra, así la llama San Francisco, sino que también es nuestra madre, porque también nosotros, dice él, somos tierra. Y por tanto se trata de cuidar de nuestra madre y de nuestra hermana. Hacer un, una conversión ecológica en el sentido de que todos los que... Los cristianos, no cristianos, gente de buena voluntad, filósofos, teólogos, científicos, se conviertan a la necesidad que tiene nuestro planeta de un tratamiento distinto al que se está haciendo. Y por eso habla de esa conversión ecológica global. La íntima relación entre pobres y fragilidad del planeta. Está clarísimo que cuando se atenta contra el planeta, los que más sufren son los pobres, porque son los que más carecen de tecnología, los que más carecen de los recursos, los que más carecen de medios. ¿no? Y por tanto, él establece, recuerden que su primera encíclica fue sobre el evangelio, el, el gozo del evangelio y especialmente a los pobres, pues esta íntima relación entre pobres y fragilidad del planeta aparece constantemente. Y el último capítulo es muy bello. Es muy típico de este Papa terminar siempre sus encíclicas con una llamada a la espiritualidad de aquel tema que está tratando. Y entonces se titula Educación y Espiritualidad Ecológica. Y él dice que en todo esto es necesaria la educación, la educación desde la escuela, la educación en la universidad, que la ecología no es un aspecto marginal, sino que debe estar muy en el centro de la formación que damos a niños, adolescentes, universitarios. ¿no? Me parece que es un documento extraordinario, que va a dar mucho que hablar, que entrará en muchos debates, en muchos foros, y que yo me alegro mucho de presentar. Es claro que el Papa Francisco tiene, tenía que saber que este tema era polémico, como tantos temas de doctrina social de la Iglesia. No olviden que en el tema de la doctrina social de la Iglesia pues hay mucha polémica, precisamente por lo que decía hace unos momentos a, a sus compañeros. Les he explicado la diferencia entre un documento sobre, sobre magisterio teológico, propiamente dicho, y un documento de doctrina social de la Iglesia. Tenía que saber que podía haber polémica y efectivamente antes de la publicación, no sé si porque se filtró, pues ya había comentarios. Y es que en estos temas hay diversidad de opiniones. Él claramente dedica un capítulo... O un epígrafe a decir diversidad de opiniones, ¿no? que aquí no se ponen de acuerdo los científicos. Entonces, el Papa no pretende la polémica, el Papa lo que pretende es concitar, que lo he dicho al comienzo, el diálogo de todas las personas afectadas, interesadas en, esta tem en este tema, para que desde la óptica técnica, filosófica, antropológica y también religiosa, se pueda llegar a un consenso para decir a dónde va. Este, este mundo nuestro, que es lo que le preocupa, empieza diciendo, este mundo nuestro que tenemos que pasar a otras generaciones, ¿a dónde va? ¿Hacia dónde camina?